acompáñeme para ver los pormenores del evento celebrado hace poco acá en Capilla del Rey para las mujeres. Vamos a ver todo lo que ocurrió. Ese fue el entusiasmo y la alegría que caracterizó el evento para mujeres organizado por Capilla del Rey, alcanzando al mundo en mis tacones. Con todo el éxito esperado, concluyó este encuentro de mujeres en Capilla del Rey, donde se reunieron mujeres que adoran y alaban al Señor. Allí se respiró un ambiente de amor y de gozo, como por ejemplo cuando se recibieron calurosamente a nuevas miembros de la congregación que visitaban por primera vez a Capilla del Rey. Hubo un momento bien simpático pero digno de reflexionar cuando Dulce Blanco mostró un ejemplo perfecto de los efectos dañinos del chisme y la murmuración. Talentos, los mismos dones y talentos que Dios nos da a todos nosotros, son los mismos que tenemos que poner al servicio de Dios. Una de las cosas que me maravilla, me impresiona de nuestra hermana Johanny Robles, la cantante con esa voz de oro,
es que no solamente Dios le dio ese talento de tener una voz privilegiada, sino le dio el don también de ministrar a otros en medio de la necesidad. ¡Dele fuerte ese aplauso, Señor! Pero yo entendí ahora, cuando estaba sentada allí, que el Señor le permitió, porque Él quería que yo me concentrara en algo que Él quería hacer. Él quería que te cantara esa parte a ti. Y te la canté. Yo no sé quién tú eras, no te conozco. Por eso le pregunté a la chica que estaba al lado, porque tu cara, me enfoqué en ti, y el Señor quiere que sepas que Él está contigo. Y que Él quiere que hoy, desde hoy, tú pongas tu confianza en Él. Y si usted, mientras yo canto, usted decide pasar aquí al frente, el altar está abierto, ¿eh? Así que usted está más que bienvenida. Dice la palabra que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Salvador, Él va a venir a ti y va a entrar a tu vida y va a cambiarla. Y yo puedo decirte por experiencia que eso es cierto, porque yo confesé con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador y mi vida cambió por completo. Así que yo te invito, a ti que me estás mirando, a que pruebes. Y estoy segura de que no te vas a arrepentir y que muy pronto te me vas a encontrar y me vas a decir, tenías razón. Jesús es la respuesta a mi problema, Jesús es la respuesta a mi vida, Jesús es la respuesta a todo. Aquí se pretende que cada mujer alcance la confianza en Dios, acercarse a Dios, renovarse, restaurarse, ser sana primero interiormente y para que ella pueda bendecir a su familia, para que pueda bendecir a sus hijos y se sienta fortalecida sabiendo que Dios está en control.